Amigas y amigos, otra edición de Simplemente, una conversación saludable. La salud mental se toma la pantalla de la señal 12 de BTR, canal Frecuencia 7, para conversar de temas de salud mental. A todos nos ocurre, a todos nos sucede. A veces nos duele la cabeza físicamente hablando, a veces tenemos un resfrío, somos conscientes de ello, pero a veces nos suceden situaciones que nos afectan la vida, las relaciones, y siempre asignamos seguramente la responsabilidad al otro y a lo mejor nos están pasando cosas a nosotros. Podríamos cambiar. Esto no se vende en la farmacia, esto hay que escucharlo y escucharlo de parte de profesionales. Eso es lo que hacemos a través de la señal 12 de BTR, conversar cada semana con Patricia Cariola Lama, psicóloga. ¿Qué tal, Patricia? Hola, Juan Carlos, muy bien. Pedro Segura Díaz, psiquiatra. ¿Qué tal, Pedro? Hola. Bueno, hacemos esto, escucharlos es bueno, es saludable, nos hace bien, perfectamente. La semana pasada, Patricia, Pedro, comenzamos a conversar de la relación de pareja, ¿ya? Y ahí se nos vino un mundo de otras cosas que, bueno, quedaron pendientes. Hay otra etapa de las que tú mencionaste la semana pasada de la relación de pareja. Hay una etapa que marca tremendamente y que es conocida como el nido vacío, cuando los hijos se van, cuando la pareja queda sola, y después de tanta relación con los hijos, preocupándose netamente de ellos, se miran frente a frente y pueden resultar ser nuevamente hasta extraños. ¿Por qué? Porque se enfrentan a su relación. A ver, ¿cómo es eso? Aquí Pedro va a hacer la introducción, como siempre, no quiero pasarlo a llevar. No, dicho que ya tenías una idea, sigue con ella. Sigue con esa idea, después Pedro retoma esa idea. Perfecto. Muchas veces los hijos se van a la universidad, ¿cierto? O se casan, las parejas que tienen hijos, y se encuentran con este nido vacío que se llama. Ya la preocupación del niño, del colegio, ya no está, ¿cierto? Y me enfrento a mi pareja. El varón se enfrenta a su esposa, ¿cierto? Y la mujer se enfrenta a su marido. Pero se enfrentan a la relación misma. Es allí donde tienen que comenzar a focalizar su ansiedad muchas veces, su atención a la pareja. Y es allí donde encuentran o se dan cuenta que ha sido una relación muerta, como le llamo yo. No siempre, algunas veces se encuentran con una relación que no ha sido alimentada a través de los años, porque toda la ansiedad, ¿cierto?, todas las preocupaciones estaban dirigidas a los hijos. O sea, los movía el interés de los hijos, pero su relación de pareja quedó en segundo plano. No se preocuparon el uno del otro de mantener esa colusión de pareja, ese negocio que puede ser muchas veces, ¿cierto?, el tener una pareja. El darse tiempo, a pesar de tener hijos, darse tiempo. Exactamente. Para seguir fomentando y animando el amor, Pedro. ¿Qué pasa allí? Uh-huh. ¿Qué pasa, Pedro? Mira, yo creo que tú has visto la parte negativa y triste, sí, de esta relación. Sí. Pero normalmente y habitualmente lo que debiera ocurrir, o que yo creo que en las parejas sanas ocurre, es que ellos no han cometido el error de pensar que lo más importante de una familia son los hijos. Lo más importante de una familia es la pareja. Si no hay pareja, no hay familia. Claro. No hay hijos. No hay ningún modelo de formación para nadie. No hay apoyo. Entonces, hay muchos que se sacrifican equivocadamente. Llegan a pensar que lo más importante son los hijos. Lo más importante es mi relación contigo, que eres mi pareja. Porque si esa relación con mi pareja está mal, no tengo nada que aportarle a mis hijos. Ahora, cuando llega un momento en que los hijos llegan a los 20 y tantos y se van porque se fueron por las razones que ella menciona, si ese sólido vínculo que debiera existir no ha existido, claro que eso se desmorona. Y viene un momento muy triste en que muchas parejas después de 20, 30 años de matrimonio se separan. En momentos biológicos de la mujer que está cerca o pasando por la menopausa, en momentos biológicos de la andropausa, que se llama, en el caso de los varones, de los varones, que son 50 y tantos, mientras la mujer tiene 40 y tantos, él tiene 50 y tantos, cuando ya la muerte se está asomando, porque dentro de 10, 20 años posiblemente el plazo se termina,
Entonces hay un momento muy depresivo para esa pareja si no ha consolidado una relación sólida de tipo vincular, como hemos dicho en nuestros programas. Si simplemente ha sido una atracción física o simplemente una relación de amor superficial y no se ha construido algo sólido. Y el cómo se construye ese algo sólido, ya en una oportunidad hablamos de eso. Ahora, yo creo que ese momento es lo que se llama el emptiness. Es un momento muy dramático. Hay una gran cantidad de pacientes que consulta por depresión y por somatizaciones de la depresión. Empieza a aparecer el cáncer, empieza a aparecer la diabetes por descuidos de la alimentación. Empiezan a aparecer una serie de trastornos del sistema inmunológico porque se ha sostenido o se ha aguantado una crónica depresión durante años por un matrimonio mal llevado. Entonces lo que yo traté de sujetar esta relación para que los niños tuvieran un hogar. Los niños se van, si puede ser el fundamento de la relación, que los niños tuvieron un hogar, se equivocaron. Se fueron los niños, entonces esta pareja se desmorona. ¿Y entonces en qué quedó el vínculo y la buena relación que debe existir entre un hombre y una mujer hasta el final de la vida? ¿En qué quedó? En nada, porque no existía. Porque era una cosa, era una hojarasca que se derrumbó. Eso es muy trágico. Uno lo ve con una frecuencia altísima. Y mucha gente, los médicos saben que las mujeres y varones después de los 50 hacen mucho más consultas que en la juventud. Y le echan la culpa a la edad. Y deberíamos echarle la culpa a la trayectoria de esa edad, a la forma como se vivió, no lo que está pasando ahora. En consulta, a propósito de lo que dice Pedro, ¿se da más bien que llega la mujer sola a consultar y pocas veces se da que lleguen como pareja los dos a tomar hora con una psicóloga o un psiquiatra para hacer terapia de pareja? ¿O más bien ustedes llegan a través del hijo, a través de otros problemas y dicen, yo quiero conversar con los papás? ¿O yo quiero que tú traigas a tu marido? ¿Sea más bien eso? Se da todo. ¿Se da todo? Sí, mira, cuando son menores de edad, siempre se llama a los padres. Yeah. Algo pasa ahí, ¿cierto? El niño hace el síntoma, lo dijimos en uno de los primeros programas. Sí, no me acuerdo, claro. El niño hace el síntoma, ¿cierto? El niño, en el fondo, es la excusa. Llega primero el niño a consulta. Muchas veces llega el niño. Pero luego uno... Detrás de esos niños hay un sistema disciplinario a veces muy rígido, conflictos de pareja, y así uno llega a los padres. Otras veces, fíjate, yo me atrevería a decir que la que toma la iniciativa generalmente es la mujer. Muchas veces la mujer le pide hora al marido. Quiero que vea a mi marido. Incluso me piden, ¿puedo hablar con la psicóloga primero? Quiero hablar antes con ella porque temen que el marido no le va a contar todo. ¿Cierto? No va a contar todo lo que está pasando. O si es alcohólico, o si es drogadicto, ¿cierto? O lo va a omitir. O porque el marido dice, el psiquiatra y el psicólogo son para los locos, yo no estoy loco. Es la respuesta más común. Sí. En los varones. Claro. En nuestra cultura. Sí. Obviamente en nuestra cultura y en los varones. Exactamente. La mujer más preocupada de las cosas reflexivas, la salud. Y el marido más materialista, el más gran proveedor. ¿No es cierto? Sí, hay más emoción en la mujer, generalmente. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que le piden hora al marido. Ya, entonces el marido viene prácticamente obligado, pero viene, ¿cierto? A mí no me ha pasado todavía que le pidan hora al marido y que el marido haya dejado de venir. A pesar que ella me dice, a lo mejor, lo más probable es que no venga. ¿Eh? O me diga, no, el papá no está ni ahí con venir a terapia por el niño, no va a venir. Pero sorprendentemente vienen siempre. El marido viene solo, ¿cierto? O bien viene como padre de ese niño. O sea, hay conflicto de pareja, viene. Él quiere también venir a terapia. Ahora, ¿quién pide? Los hombres generalmente, los varones no piden hora. Como te digo, es la mujer. Cuando un varón pide hora, no le ha comentado a la mujer. Muchas veces viene él por su propia voluntad. Y yo le digo, bueno, y su mujer, no, yo todavía esto no le cuento. Mi mujer no sabe que yo soy... que tuve una depresión a los 17 años y después otra a los 25. No le he querido contar. Pero ahora otra vez estoy con la sintomatología y no sé qué hacer. Oye, en ese momento cuando la pareja se tira plato, se tira cosas, también de repente estaba pensando que se tira esto de atenderse con un profesional de la salud, pero se lo tiran así de manera violenta. O sea, y hazte ver, ¿ah? Bueno, pues, oye, hazte sí. ver, por favor. Entonces por lo tiran como una cosa negativa y entonces... Bueno, a mí mis hijos de repente cuando pelean conmigo me dicen, hazte ver, tú estás loca.
¿me entiendes? Hazte ver, mamá, me dicen. Oye, cuando llegan las parejas a esta situación que planteamos al principio del programa de hoy, el nido vacío, y se encuentran como dos extraños, donde hay un periodo de tiempo en que no han puesto los ojos el uno en el otro, sino que los hijos, ¿es recuperable? ¿Se puede comenzar a construir y a reconstruir? Sí, yo te diría que sí también, estoy de acuerdo con Pedro. Sí, yo creo que siempre sí. Que hay generosidad, sí. Existe generosidad. ¿Cuáles deben ser como las claves mucha para eso? Humildad. Las fortalezas que hay que buscar. ¿Cuáles son? Mucha humildad. Hay que reconocer mi falla. Hay que reconocer dónde fallé y por qué. Habitualmente al hombre le cuesta mucho reconocer su falla, más que a la mujer. Hay mucho narcisismo de por medio en el hombre. Hay mucho amor a uno mismo, a la imagen que deseo dar, con la cual quiero defenderme, con una imagen que coloco por delante y no con un sentimiento auténtico de afecto hacia la otra persona. Hay mucho desprecio hacia la pareja mujer de parte del hombre. Uh-huh. Ahí lo que hablábamos está involucrado el narcisismo propio del varón, que desprecia a la mujer porque a lo mejor la mujer no logró en la vida lo que a él le hubiera gustado, ¿cierto? Fue siempre una dueña de casa y él quiso minimizarla, claro. Ofenderla. Por ejemplo, que esta, no sé, él no es capaz de leer un libro, mi conversación no está a la altura de ella, ella estuvo siempre dueña de casa, no se desarrolló, no estudió, qué sé yo. Pero él se lo permitió también. A él le acomodó. Se olvidó algo que es muy importante, que el matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para crecer, para encontrarle sentido a la vida, para no estar solos, para acompañarse, para tener momentos de alegría y de felicidad. Pero el objetivo central del matrimonio no es ser feliz. Es hacer feliz al otro. Alguna vez uno escuchó una frase muy bonita que decía, la felicidad se encuentra haciendo feliz al otro, no exigiendo que estén pendientes de tu propia felicidad. Exactamente, eso es muy cierto. Tú como el centro del universo, digamos, ¿no? Es así. Yo te lo pongo de otra manera. Cuando tú haces el bien a alguien, cuando tú das a otra persona, le haces un favor a otra persona, ¿quién se siente más feliz? Te estás haciendo un favor a ti mismo. ¿Cierto? Y eso no es posible si no hay amor. Exactamente. O sea, si durante muchos años lo que primó fue la atracción física, y en eso se construyó un matrimonio, ese matrimonio va a fracasar cuando llegue el momento del empty nest, del nido vacío. O sea, hay que ser consciente de que el tema de la atracción física, dado por los niveles cerebrales, todo lo que tú decías, las hormonas revolucionadas cuando joven y todo, después eso ya, lamentablemente, no existe, porque es parte de la vida. Se pasa a otras etapas que hay que madurarlas, digamos. Sí, pero mira que es importante lo que tú dices, porque a pesar de todo tú ves parejas, ¿cierto? Porque uno cambia, su aspecto físico cambia a través del tiempo, nos ponemos, qué sé yo, más gorditos, más feos, más viejos. Pero si hay verdadero amor, si hay un amor maduro, un respeto por el otro, lo que hablábamos en otro programa, legitimar al otro como un legítimo otro, yo lo respeto, me pongo en su lugar, ¿cierto? Eso no te va a importar. La parte física no es lo importante en el otro. A lo mejor fue en un momento, al principio de la relación. Pero eso no es lo que perdura. Uno quiere al otro tal cual como es, con sus defectos, con sus virtudes, no tratar de cambiarlo, ¿cierto? Menos a los 40, a los 50 años, es muy difícil. Ahora, con voluntad se puede negociar una convivencia más saludable. Oye, les propongo hacer un respiro, un pequeño altito. Sí, bueno, para contar dónde estamos. Por supuesto. Estamos ya grabando el segundo programa en el Hotel Plaza. Llevamos más programas, lo hemos grabado en otros locales, pero hoy día lo estamos haciendo en el Hotel Plaza de los Andes. Estamos por la señal 12 de BTR, que es la del canal Frecuencia 7. Nos ven por internet, nos ven semana a semana. Agradecemos al canal esta posibilidad de llegar a los hogares. Y lo otro, hemos recibido retroalimentación en la calle, en el día a día. Bueno, personalmente, donde trabajo en la semana, en la Municipalidad de los Andes, amigas, señoras que hacen el aseo, me dijeron esta semana, oye, estuvimos viendo el programa, el tema de la relación de pareja, que conversamos la semana pasada, un saludo, bueno, para ellas, un saludo muy cariñoso. No sé, en el caso de ustedes, ¿también tienen alguna anécdota que contar en ese caso? Sí, yo quiero mandar, como siempre, un saludo a mi comuna, la comuna de San Esteban, donde yo sé que tengo muchas familias que nos ven a los tres, semana a semana.
Hay niños también que ven este programa. Ojo con los padres también, porque hay ciertos temas que son exclusivos para adultos, ¿ya? Así que es importante también que si hay menores de edad viendo este programa, sobre todo niños, digamos de menos de 13 años, ojalá este programa lo vean con un adulto presente. Claro. ¿Ya? Porque pueden malinterpretar algo, alguna información, no asimilarla bien, entonces queremos evitar algún conflicto, digamos, oye, en ese sentido. Interesante el consejo que das tú de ver este programa acompañado. Sí. Porque a lo mejor les permite o les facilita conversar cosas con los niños que de otra manera son difíciles de abordar. Y no solo con los niños, con tu pareja. Con la pareja. Sí, porque así como el ver el programa en pareja te da luces, ¿cierto? Una vez a ti te llamó la atención cuando yo dije, mire, si la pareja tiene un conflicto, ¿cierto?, con los hijos, al niño hombre llévelo afuera, al aire libre, ¿te acuerdas? Y la mujer es más de intimidad, más de grupo cerrado, espacio cerrado. Exacto, con la niñita conversa en un lugar íntimo, en un cafecito, o en la misma pieza, ¿cierto? En el Hotel Plaza, por ejemplo. En el Hotel Plaza, que y acá hay varios lugares para poder conversar, afuera, en la piscina, ¿cierto? Pero el varón, llévelo al cerro, llévelo al campo, salga a andar en bicicleta con él y aproveche de conversar. ¿Te acuerdas? Entonces son pequeños consejos que estamos dando semana a semana. Y lo otro importante, porque muchas veces uno escucha estas cosas, no sé si la vez pasada dicen, ¿qué si el psicólogo también tiene que tener problemas y los tiene? Por supuesto. ¿O qué viene a hablar el psiquiatra de estas cosas y también tiene sus problemas? Evidente. Ellos no están hablando desde el Olimpo, arriba, desde un cerro majestuoso. No, sí, lo que les pasa a ustedes es lo mismo que les pasa a ellos, Patricia, a Pedro, lo mismo que me pasa a mí. Entonces, por ejemplo, esto me sirve para de repente tocar temas que uno está viviendo en la etapa. Y quiero aprovecharme de esto para plantear un tema que a lo mejor a usted, señor, que nos está viendo ahí en pantalla, le pasa. ¿Por qué sucede, Pedro, Patricia, que en los temas de relación de pareja, cuando al fin estamos solos, conversamos con la familia, con la señora, con el marido, planteamos cosas que a lo mejor tienen mucha lucidez, pero la pareja no recepciona, no va a la defensiva? Y lo mismo que le puede decir el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, lo mismo que ha dicho uno, o le han dicho a uno, pero que uno ahí se revela y no, y está cerrado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no escuchamos en definitiva, en estos casos, a la persona que lo está haciendo por cariño y por amor? Tú haces una tremenda pregunta, porque en psicoterapia existe un fenómeno que se llama resistencias. La resistencia se ablandan lentamente a través de un mejor contacto, a través de interpretaciones sobre la resistencia misma, el por qué tienes miedo de saber la verdad, por qué crees que tú eres el dueño de la verdad y que nadie más puede pensar lo contrario, etcétera. Háblame de tus miedos acerca de saber la verdad, antes de llegar a la verdad. Es decir, hay todo un proceso acerca de vencer la resistencia. Ahora, estas resistencias son el gran obstáculo para penetrar. Ahora, ¿dónde está la barrera? Está básicamente en el ego. O sea que el yo es un aparato rector del funcionamiento mental. Pero hay una parte del yo que es el ego, que es aquella parte que está, como quien dice, a la defensiva, manejando la relación de una manera egocéntrica. Y que por lo mismo está siempre alerta a cualquier situación que pudiera sentirse como una amenaza. Si tú me dices a mí que yo soy narigón, yo me voy a sentir mal. ¿No? ¿Y eso es mentira? Eso es mentira, yo no soy narigón, ¿te fijas? Yo no tengo un buen perfil, que lo que pasa es que tengo una nariz larga nomás, pero no soy narigón. Entonces esta actitud de resistencia, ¿cierto?, me llega un momento a que me mira al espejo y digo, bueno, yo no soy tan narigón, yo soy bastante bonito, ¿no? Y puedo llegar a esa deformación, ¿te fijas?, tan grave. O llegar a tener gran miedo de mirarme al espejo. Entonces, naturalmente, va a tener gran miedo a cualquier broma que se refiera a la nariz. Como consecuencia de lo mismo, se produce este mecanismo de la resistencia. Te pongo el ejemplo. Hay un chiste muy bueno, porque de un señor que le dice a su hijo, esta tarde viene a tomar té con nosotros un señor que es muy narigón. No se te vaya a ocurrir decirle, un chico de 7 años, le dice, decirle algo referente a la nariz. Entonces llega un momento que están sirviendo el té y el padre le dice al invitado, ¿cuántas narices le he hecho al... Pensando, ¿qué pasó? Claro, eso se llama un acto fallido. El tipo
No quería hacerlo, pero lo hizo, ¿te fijas? Sin querer. Sin querer, pues sin querer queriendo, decía el chaval. No, por encima, por encima de la resistencia que él tenía, él mismo los tenía, a no mencionar la nariz de fulano. El que no es capaz de reírse de sí mismo nunca va a ser feliz, dice. Y es cierto. Ya me reí de mí mismo bastante en este momento. Bueno, ahí nos das un ejemplo de que hay que reírse a veces de uno mismo y poder mirarse. Es difícil mirarse en el espejo para reconocer aquellas cosas que nos dice la pareja. Siempre estamos a la defensiva, siempre nos vemos menos violentos de lo que somos, y otras cosas más, menos narigones, menos pelados de lo que somos, menos, etcétera. Yo te diría que también son como reminiscencias también de nuestra adolescencia. Depende cómo fue nuestra adolescencia. El adolescente de por sí siempre se siente atacado. La mamá le va a decir algo, el papá le va a decir algo. Tú me lo dices por molestarme. Rechazo, ¿cierto? Está siempre el rechazo, ¿cierto? El adolescente se siente invadido. Es una forma de resistencia. Esa es una forma de resistencia. Se siente atacado. Al punto que puede ser considerado un ataque paranoide. O sea, todo el mundo me ataca, nadie me quiere. Si no logro superar esa barrera, no voy a poder ver lo que hay en el fondo, ni yo ni el otro. Y eso perdura, permanece luego en la adultez. Entonces, cuando tu pareja o alguien de tu familia, ¿cierto? Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu amigo, el profesor te dice algo, ¿cierto? Tú no lo escuchas. Llegan las parejas a consulta. Hace poco estuve con un señor que me decía, ¿sabe que todo lo que usted me está diciendo me lo dice mi papá y me lo dice mi mamá? Pero como me lo dice usted, en realidad ahora me doy cuenta que eso es lo que tengo que hacer. Entonces, a veces van a consulta y uno no les dice nada nuevo. Ellos solamente descubren que todo ya lo sabían, pero no sabían escuchar por estas resistencias que dice Pedro. Me resisto a aceptar esa sugerencia que tú me estás dando. ¿Cuál es la llave para abrir esa resistencia? ¿Cómo nos abrimos finalmente? Con la humildad, como decías tú, ¿no es cierto? Con humildad. Ser capaz de reconocer. Con empatía también. Con tratar de sentir cómo siente el otro. Y que el tipo se dé cuenta, ¿por qué se resiste? ¿Por qué tienes miedo? Porque resulta que cuando era pequeño en el colegio se burlaban de mí. Y sufrí mucho por eso. Entonces tengo mucho miedo que eso se repita, por ejemplo. ¿Te fijas? Cosas de ese tipo. Porque me castigaron, porque hice tal y cuales cosas. No quiero aceptar que yo tengo esa falla. Como dice el marido a su mujer, yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psiquiatra? No estás loco, pero me estás haciendo volver loca, podría decirle a la mujer. Entonces yo te pido que colabores conmigo. Si dice que me quiere, vamos al psiquiatra. Y veamos qué pasa. No tengo tiempo. ¿Cómo ir al psiquiatra? Si estás tan loco como yo. Ah. Sí. No, vos estás tan loco como yo. Claro. Eso se nos hacen broma a los psiquiatras. Sí, mucha broma. Sí. Con claro, Dorito sí. Siempre le hace broma a los psiquiatras. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando...? A veces tienen razón. A veces tienen razón. Ser, claro. Es cierto. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa cuando los hijos se van? ¿Qué pasa cuando nos encontramos face to face, cara a cara? Cara a cara. Cara a cara con nuestra pareja. A mí se me viene lo que dije, que es una mirada de dos extraños de nuevo, que tienen que volver a conocerse, volver a conversar. Claro, porque no cuidaron su relación, claro. No la cuidaron, desplazaron todos sus intereses, sus preocupaciones hacia los niños. A ellos los movió como meta, como objetivo final, ¿cierto? Sacar a los niños adelante. Y despreocuparon su relación de pareja. Y fíjate que la incidencia de muchos cuadros, no psicológico, no físico, somático, entre los 50 y 60 años, digamos, ¿no? Que muchos médicos son, la clientela de ellos es básicamente eso, trastorno cardíaco, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Tienen un trasfondo en esto. Aquí empezó, en una muy mala relación afectiva que produjo una depresión crónica que deterioró el sistema inmunológico hasta que llegó un punto en que esto se quiebra cuando viene el decaimiento orgánico normal, que no tendría por qué ser enfermizo. Yo soy un viejo sano, por ejemplo. Yo no me enfermo casi nunca. Raramente me da una gripe de vez en cuando. Pero habitualmente, gracias a Dios, no tengo otros problemas graves. Pero hay viejos de 60 años, ¿no? Que están deteriorados absolutamente.
mujeres de 50 años que están con un cáncer encima y con un problema grave. Y esos son los sentimientos. Esos son los neurotransmisores que, como te decía una vez, que tiene que ver el cuerpo con la mente. Está en todas partes del cuerpo, está la mente. Y las sustancias químicas que se producen durante los estados depresivos disminuyen la resistencia a las enfermedades y aumentan el envejecimiento. Cuando vienen los hijos que se van de la casa, se desmorona la relación porque no ha habido un sustento verdadero de relación positiva entre él y ella. No ha habido eso. Entonces lo que parecía como que era el objetivo, era tener los hijos, se equivocaron. No son los hijos lo más importante es la pareja. Fíjate que esto es como revolucionario, si tú quieres, que todo el mundo dice lo contrario, ¿no? Lo más importante son mis hijos, ¿no, señora? No. Lo más importante es usted y su marido. Porque si usted y su marido caminan mal, los hijos van a caminar mal. No, y nunca me había dado cuenta. Bueno, eso es, piénselo. Oye, nos quedan 4 minutos. Yo estaba pensando algo, poniéndome un poco en el lugar de los televidentes que nos ven semana a semana. Algunos podrán decir, están conversando cosas tan simples. Y no son simples, son tremendamente complejas. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, que no tiene acceso a espacios, a medios, a formas de reflexionar esto, no encuentra el contenido, nadie le coloca esto sobre sus ojos y nunca lo reflexionan? ¿Y cómo hacen familia? O sea, ¿cómo crían a los hijos? ¿Con qué ayuda? No encuentran el oído que las escuche. Porque no confían en la amiga, bueno, de partida no confían en la pareja, no confían en la amiga, no confían... Hay cada vez más individualismo, estamos cada vez más solos, Exactamente, entonces, ¿dónde muchas veces la gente encuentra este lugar de intimidad, de confianza? Es en la consulta. En la consulta se crea este espacio de intimidad, ¿cierto? Un espacio de confianza, de privacidad, donde lo que se habla allí queda allí y donde uno nunca va a traicionar al paciente. Y donde se logra entenderlo. Donde hay resguardo, donde uno encuentra... Donde se legitima al otro. Albergue, cuidado. ¿Cierto? Donde valoro al otro solamente por ser un otro, por ser un ser humano. Ahora, una cosa que me parece importante cuando se produce el empty nest, el vacío, si no ha habido durante todos esos años, además de lo que hablamos, otra cosa que es muy importante, el sentido trascendente de la vida. Si no te has preguntado más de una vez, ¿por qué y para qué estoy aquí en este mundo? ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi presencia en este mundo? ¿Para qué nací? Hay gente que no se lo pregunta nunca. Exacto. Es sorprendente. Llegan a viejos, entonces cuando ya la muerte está cerca empiezan a preguntárselo. Y les viene una tremenda desesperación. Porque piensan que todos los afanes por ganar dinero, por ser famoso, por esto y lo otro, son huecos. No sirvieron para nada. Tienen sentido. En el sentido trascendente de la existencia, que lo puedes encontrar una respuesta a eso en tu fe religiosa o en otra expresión similar, que no sea necesariamente una fe religiosa, pero claro, una sensación de trascendencia debe existir. Oye, hay una cumbia famosa, yo creo que tú la bailaste alguna vez, tú también, Patricia, esa que dice, tanta vanidad, tanta hipocresía, el cuerpo después de muerto va a parar a la tumba fría. Y tanta vanidad y tanta hipocresía. ¿Para que se coma los gusanos? Claro, claro. Oye, estamos ya llegando al final de esta edición, de simplemente una conversación saludable a través de la señal 12 de BTR. Si ustedes quieren, después de esta conversación, contactarse con el psiquiatra, con la psicóloga, lo pueden hacer en el edificio IST, en el caso de Pedro, y los jueves en el Centro Médico La Rosa, y durante toda la semana en el Centro Médico La Rosa, en el caso de Patricia. Además, en el mail que sale aquí abajo. Exacto. En el programa, buen ustedes recuerdos. Nos pueden escribir. Nosotros siempre vamos a respetar su privacidad, su nombre, que puede quedar allí en el mail. Descuiden esa preocupación, porque jamás vamos a nombrar a las personas que nos escriben. Así que si alguien tiene una duda, tiene una consulta, escríbanos, la vamos a contestar en cámara, pero jamás vamos a revelar su identidad, así que pueden estar tranquilos con eso. Interesante lo que dice Patricia, ojo, que los abundantes mails que nos llegan, Patricia y Pedro los responden, y también nos dan material y temas de conversación para el programa cuando hacemos las pautas de los temas que vamos a tratar. Patricia, muchas gracias, una a excelente ti. Semana para ti. A ti, Juan Carlos. Pedro, muchísimas gracias, buen amigo, que le vaya muy bien esta semana. Gracias a usted, amigo mío. Dios mediante, será hasta la próxima semana, siempre en la señal 12 de BTR. Muchas gracias.